RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera. Departamento de Sucre, Centro Vial de la Costa Caribica. República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB y las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la Costa Caribe, de Colombia y del mundo, es precisamente el 273-3845. Y también lo pueden hacer a través de nuestro celular, el 304-492, también 8040. Mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borges, y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando precisamente. San Marcos, Majagual, Colazón Puente en esa zona y la gente pues no ha podido comunicarse, también están inventando para poder, hacen todas clases de parapetos para poder pasar y realmente y eso ocurre porque las inundaciones, las fuertes lluvias han ocasionado ese tipo de situaciones y las pocas acciones del gobierno departamental y el gobierno departamental de Iván Duque, que nunca hizo nada por la región de La Mocana, junto con este gobernador que tenemos aquí en este departamento. De manera que ahí está la gente allá en San Marcos, toda su zona corregimental, en La Unión, en Caimito, en la villa de San Benito Abad,
igualmente allá en Galeras y toda su zona corregimental, en Cincé, en El Roble, en Betulia. El saludo cordial para todos ustedes en San Pedro Sucre, igualmente en Buenavista Sucre, en Magangué, y allá en Santa Rosa, en el sur del departamento, en el departamento de Bolívar, y toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando allá precisamente en la región de La Mojana, Majahual, Guaranda, Sucre Sucre, en San Jacinto, el Cauca. Un abrazo fuerte para todos ustedes. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y el cambio va a llegar muy pronto en esa región. Ojo con los corruptos allá. Y hay unos que se las tiran de veedores y de periodistas que inundan de hipocresía con sus actividades y sus notas allá en la zona, y que la gente sabe quiénes son, y que en su momento también van a ser llamados relacionados dentro de todo ese cartel de cómplices que le han hecho tanto daño a la región de La Mojana, y que se las tiran de bonachones, que hacen labor por la comunidad y siempre están al servicio de los políticos corruptos, y que la gente sabe quiénes son, y que a veces vienen a hablar pendejadas acá también en los medios de comunicación acá en la ciudad de Sincelejo. Precisamente, pero mientras les están dando a ellos, cuando les conviene, las aguas están bajando, ya está seco, ya la situación pasó, y cuando les conviene, entonces, y le están pidiendo al nuevo gobierno, y toca preguntarle qué pasó con sus amigos del pasado, sus senadores, sus representantes, dónde está su expresidente, dónde estuvo la gente, ¿me entiendes? Esa es la situación que hay que preguntarse, aunque es responsabilidad de este gobierno, y le estamos exigiendo una pronta también intervención en la región de La Mojana, pero sin los corruptos de la zona, para que les quede claritico a los corruptos que están allá y que están aquí en Sincelejo y que nunca han hecho absolutamente nada por esa importante región. El saludo cordial para la gente que nos está viendo precisamente aquí en El Roble, igualmente allá en Betulia, la gente de San Pues, y todos los barrios populares de la ciudad de Sincelejo, también allá precisamente en Corozal, en Morroa, Los Palmitos, allá también para todos ustedes un abrazo fuerte también allá en Los Palmitos, la gente también de Morroa y de la ciudad de Corozal, la gente de San Pues, la cuna permanente del sombrero volteado. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de 1,000,000 de oyentes. Lo que quiere decir que la manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la costa caribe a esta hora de la mañana todos están operando normalmente. Las autoridades acaban de reportarle a RDB y las noticias completa normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de Sucre, después de superar a varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo y en varios puntos de la geografía departamental. La temperatura está en 23 grados centígrados, está haciendo inmenso calor en todo el Caribe colombiano, y aquí en Sincelejo y en Sucre no es la excepción. Aquí en el Principado de Flomar hace mucha calor, ya estoy sudando aquí realmente, yo pensé que era que se me estaba subiendo la presión, pero ya me tomé la pastillita, la cuestión está controlada, pero me están diciendo los vecinos y todo lo demás que hace inmenso calor. Gonzalito, que es una persona que está en buena forma, dice, no, es que está haciendo calor en todo el Caribe colombiano. Hoy es el día precisamente 22 de agosto de 2022, y antes de nuestra entrega de las noticias, vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos, y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención, después de haber aplazado por una primera cita el presidente Gustavo Petro, el pasado sábado presidió la transmisión de mando de las fuerzas militares, donde hizo importantes anuncios y reconocimiento precisamente a esas fuerzas, las fuerzas militares de Colombia. Tal como lo había anunciado ayer en las horas del mediodía,
El nuevo director de la Policía Nacional, el general precisamente Henry Zambrano, llegó precisamente acompañado de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría del Corregimiento de Chocó, para expresar su solidaridad a los familiares de los tres jóvenes asesinados por agentes de la Policía Nacional y naturalmente estrechar lazos de amistad. Hubo una gran actividad por parte de la Policía Nacional, demostrando que dentro de la institución son más los buenos que los perversos, que los malos, los que desprestigian a la institución. Lo que pasa es que ya también hubo unos saltos ahí donde nadie ahí, mucha gente detrás de la muerte y el dolor que sufren la familia de estas tres personas asesinadas, hay mucha gente haciendo protagonismo, de entre ellos unos abogados que andan precisamente exprimiendo hasta al máximo el dolor de la gente de una manera, pues allá el coronel de la policía fue a expresarle la solidaridad, el acompañamiento en esta tragedia que no debió presentarse, pero se presentó. Y entonces esa es, y además necesitaba hablar en privado. Los abogados, sean o no sean de los abogados que están involucrados en esta situación, tienen sus lugares, son los estrados judiciales donde tienen y hacer sus respectivas investigaciones. El coronel vino no para que nadie lo increpara, sino para atender y mostrarle la solidaridad a la gente, que eso le quede claro a mucha gente que creen que es verdad, que la gente se está viendo que porque reclaman, porque se las tiran de carácter, que son, vuelvo a decirlo, son abogados. Y que son abogados con todas las especialidades que tienen, que no sacan un borracho de una inspección de policía. Y que el éxito que se debe precisamente es por la corrupción que hay con fiscales, con jueces y todo ese tipo de situaciones. Entonces se hacen famosos y además de eso tratan de decir que salen a defender supuestamente al que no tiene plata para defenderlo, para después incluirlo dentro de la inmensa lista que tienen para en campañas políticas salir a vender, que decirle a los políticos que tienen 3.000, 4.000 y hasta 5.000 votos para engañar tanto a los políticos como también a estas personas que de alguna manera reciben un servicio desde el punto de vista jurídico por cualquier detalle, a eso se dedican. Y estos abogados también inescrupulosos creen que es verdad que aquí en Sincelejo nadie se da cuenta de ese tipo de situaciones. Y mucha atención. En las últimas horas se conocieron precisamente amenazas de muerte contra la lobista y ahora testigo principal en contra del detenido senador Mario Castaño. La están amenazando de muerte. ¿Qué tal? Es que aquí amenazan de muerte a todo el mundo y todos los que piensan diferente y denuncian la corrupción están en peligro. Mucha atención, o estamos en peligro. Mucha atención. A consecuencia también de las fuertes lluvias, colapsó precisamente el puente Caño Caimán, ubicado en la vía que comunica San Marcos con el municipio de Majahual en la región de La Mojana, lo que tienen comunicado a esa importante región, y se esperan las acciones precisamente del gobierno nacional y también del gobierno departamental, que se ha dedicado a todo menos a resolver el problema de la gente de San Jorge y los problemas de la gente de la región de La Mojana. Se han dedicado a todo menos a eso. Mucha atención. Hasta el alcalde fue a mostrarse ya Chocó el día de ayer y el gobernador también se echó su palomita cuando en su momento estaban atragantados, guardando total silencio y precisamente haciendo falsas afirmaciones contra los muchachos que también fueron asesinados. No lo estoy diciendo yo, inclusive tuvieron que meter la reversa y reconocer las afirmaciones que estaban haciendo. Y mucha atención que el presidente Petro en un consejo de seguridad en el sur del departamento de Bolívar dijo claramente que Colombia puede ser una potencia mundial de la producción de alimentos, lo cual también requiere de una reforma agraria, y esta comenzará precisamente con las tierras que se le han quitado y que se le seguirán quitando a los narcotraficantes de este país y a los terratenientes que tienen importantes extensiones de terreno, que son baldíos, que son del Estado, y que tendrán que entregarlos. Por ahí va a comenzar la reforma agraria. Mucha atención. Unidades de la Fuerza Pública tienen todo un plan para dar con el paradero precisamente de un grupo de hombres armados que irrumpieron primero en la sede del Banco Agrario
en la plaza de mercado El Papayo de la ciudad de Sincelejo, y segundo en el banco, en la sede del Banco Agrario del municipio de La Unión, en el departamento de Sucre. Y mucha atención, en un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, aclara que la citación al director del Departamento Administrativo de la también de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, no es precisamente por el caso de Mario Castaño, también de la OCAT del Caribe, sino por la las nóminas paralelas que existen en las entidades públicas, en la Casa de Nariño, en los departamentos y en los municipios del país. La transversal del Caribe, a su paso por San Onofre, amaneció precisamente bloqueada precisamente en la mañana de ayer, precisamente del día sábado, precisamente pues, la gente reclamando el mejoramiento de los servicios públicos, agua potable, energía eléctrica y el mal estado de la vía. RDB Las Noticias conoció que Mari Gutiérrez también se posesionará el próximo lunes como ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dijo el doctor Gustavo Petro. El próximo jueves tomará posesión de su cargo. Un grupo de por lo menos 5 sujetos que portaban armas de fuego perpetró precisamente un millonario atraco en la sede del Banco Agrario ubicada en el nuevo mercado El Papayo de la ciudad de Sincelejo. Primero vinieron ahí y después y luego fueron al día siguiente, en menos de 24 horas, al Banco Agrario allá en la ciudad, en el municipio de La Unión. Y en el Banco Agrario, que había cerrado sus puertas en Majagual, anunciaron, llegaron unos acuerdos con la gente que estaba haciendo un plantón reclamando su subsidio, precisamente que para el próximo jueves van a pagar. Eso dijeron, entonces los plantones fueron suspendidos. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro anunció la firma de una resolución que permite precisamente reanudar los protocolos precisamente con, de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y suspendió precisamente sus órdenes de captura, para facilitar todos los protocolos para que se inicien desde luego ya estas negociaciones. Al final de la emisión, hoy no tenemos la información del deporte porque nos viene Rubén Darío Borges Junior, está cansado el señor, entonces allá que descanse, mañana tendrás con nosotros aquí en RDB en las noticias. Tenemos nuestra parejita musical al final de nuestra emisión en el día de hoy. Imágenes es un tema precisamente que se llama, un tema de ese gran compositor, autor Leonardo Gamarra, gran compositor de la sabana, y grandemente, y además hay un tema muy viejo que se llama Amaneciendo, pero vamos a escuchar una versión de la orquesta, precisamente Caramelo, y un tema que nos sugiere y nos manda el doctor Julio Sierra Domínguez, y lo vamos a colocar porque es una agrupación conformada por jóvenes niñas, pienso yo, con todas las características que tocan, todos los instrumentos, trompeta, el saxofón, los platillos y todo lo demás, una música folclórica con mucho talento sabanero de toda la gente de Sucre, Córdoba y el departamento de Bolívar. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información cuando ya precisamente vamos a break comercial y ya vamos a regresar con el desarrollo de nuestras importantes informaciones y naturalmente el reporte de sintonía de todas las personas que a esta hora de la mañana nos están acompañando en Sincelejo, en Sucre, en la costa, en Colombia y en el mundo. Vamos a break comercial, ya regresamos. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Este es nuestro bloque informativo local. A
Ahora son las 6 de la mañana, 27 minutos. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Sincelejo? ¿Cómo amanece el departamento de Sucre? ¿Cómo va la costa Caribe y cómo amanece el país? Aquí en la ciudad de Sincelejo, con toda la sinceridad del caso, hay que comentarles a la gente en Sincelejo, en Sucre, en la costa, en Colombia y en el mundo, para que Colombia sepa, el mundo sepa, que aquí todo el mundo, por donde vaya, en las calles, en los taxis, en los municipios, en los parques, en las universidades, en los colegios, en los centros comerciales, en los centros comerciales, allá en los mercados públicos, la gente comenta: esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino. Y lo mismo pasa con cada municipio del departamento de Sucre. No hay municipio rincón de este departamento donde la gente comente la situación: esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino. Y por eso la gente está pidiendo la renuncia de muchos alcaldes, pero fundamentalmente, especialmente, el que maneja la orquesta de la corrupción en este departamento, que se llama el señor gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que está casi que fracasa en su intención de privatizar la salud de la ciudad de Sincelejo y de este departamento, con los hospitales de Universitario, de Corozal y naturalmente de San Marcos. Está que se le cae la estantería. Y aunque ustedes lo vean reunido y que a nombre de la Federación Nacional de Departamento, de la cual es el presidente, lo vean reunido con el presidente Gustavo Petro, con los ministros, eso son cosas de protocolo, porque el uno es el presidente, el otro es el ministro, el otro es el gerente del Instituto Descentralizado. Y este señor aún, en contra de nuestra voluntad, sigue siendo el gobernador. Lo mismo es el alcalde, y dan su palomita, y entonces lo cortés no quita lo valiente. Pero de que el doctor Gustavo Petro tiene claritico quién es quién aquí en Sincelejo, quién es quién en este departamento, y los que están al frente de la administración, quiénes fueron ellos y sus familiares en el pasado y todos los demás, ¿sabes? De eso lo sabe el doctor Gustavo Petro, y lo saben los ministros, y están advertidos. El hecho que los se salude, pasen allá y todo, eso son cuestiones de protocolo, porque lo que ustedes nos quitan lo valiente. Porque es que quieren darle a entender a la gente que no pasa nada, que me entienden, que todas esas cosas, y las demandas van a crecer. Porque el doctor Gustavo Petro ya comenzó cumpliendo, y en cambio se está insistiendo. Y una de las cosas que dijo, que aquellos pícaros ladrones que se hayan robado el tesoro público en los municipios, en los departamentos, en los institutos descentralizados, tarde o temprano tendrán que devolver hasta el último peso. Entonces, para estas cosas no hay sino que tener paciencia. Pero se los estoy advirtiendo a la gente en los barrios para que no crean en la carreta, como se le están inventando, haciéndose castillitos en el aire, algunos concejales de Sincelejo, ¿no? Que ellos son familiares de no sé quién, que son primos de no sé quién, que no sé quién logró poner la votación. Petro es el presidente, y los ministros son otros, y aquí se está trabajando por un cambio, y allá tienen claridad de quién es quién en el Consejo de Sincelejo, en la Asamblea Departamental, quién es el gobernador, quiénes son sus funcionarios, qué han hecho, y tendrán que rendir cuenta en su momento. De manera, ahí está la tragedia de la Mojana, ahí está la tragedia de San Jorge. Es que no estamos inventando ahí. Allá la gente en todo está viendo un chispero, y todos esos proyectos que el mitómano, presidente que ya se fue, Iván Duque, al igual que el gobernador, todos esos proyectos que le metieron en la cabeza a mucha gente allá, que son proyectos necesarios, pero desfinanciados, puro papel y puro anuncio de allá. Indudablemente que el doctor Gustavo Petro tiene un compromiso con el turismo, con la zona del Golfo de Morrosquillo, pero todo eso será replanteado y refinanciado, así de sencillo, porque eso son con hechos claros y cero corrupción, que quede claritico. De manera, el alcalde de allá de Tolupo, donde quiera que va, todo el mundo le pide: oiga, ¿usted hasta cuándo va a estar ahí? ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no se va? Los tiene fastidiados los taludeños. Eso me llaman y me dicen a mí la gente de Tolupo. De manera que esa es una situación de esta gente, está diciendo: esto está maluco, Pacho Acuña. Y hay otro grupo de importantes ciudadanos que también nos llaman y nos comentan: Rubencho, por acá amanecimos peor que ayer. ¿Qué tal? Cuando eso pase, porque la vaina está supremamente grave.
Y hay otro grupo de importantes ciudadanos que son comerciantes, que son ganaderos, que tienen sus comodidades, pero no viven en paz, no viven en tranquilidad. No pueden ir a sus fincas campestres, no pueden ir a sus cabañas, no pueden ir allá a las fincas, no pueden ir porque aquí, en cualquier esquina, en cualquier terraza, atracan y matan a la gente por quitarle un celular. Aquí la gente no puede ir a su finca y si tiene que ir, tiene que llevar 4 o 5 personas que lo escolten y tener el cuidado que alguno de la gente que lo acompaña no terminen vendiéndolo. Es que de todo se ven en esta villa del Señor. Que no terminen vendiéndolo, ¿me entiendes? Así. Entonces hay que tener mucho cuidado y no se puede estar andando con todo el mundo. De manera que hasta en eso uno tiene que, hasta en eso las personas tienen que tener mucho cuidado. No, que es que yo tengo aquí, que yo estoy escoltado. De pronto una persona de esas, siempre hay una, siempre en todo gremio y en toda parte hay una persona que siempre le gusta hacer una de más y de pronto terminan vendiendo al patrón. Eso no lo pueden perder de vista porque nosotros también hemos tenido escolta y todo lo demás y en eso hemos estado muy presentes porque la corrupción tienta a la gente. Hay gente que es ambiciosa. La gente puede ser ambiciosa en el sentido de querer superarse y todo lo demás, pero hay gente que le gusta obtener las cosas sea como sea. ¿Me entiendes? Sea como sea. Lo total es llevar felicidad engañosa a la casa, engañar a la mujer, engañar a la familia, engañar a los hijos. ¿Me entiendes? De que es una persona que es diligente, que por su trabajo y toda esa cosa ha progresado cuando son producto de la corrupción. Pero tarde o temprano esas cosas se saben. Todo se sabe. Aquí entre cielo y tierra nada queda oculto. Todo se sabe. Menos lo de anoche, pero ahora más luego que el sol esté más calientico, tengan ustedes la absoluta seguridad. Que lo vamos a saber y se lo vamos a comentar tal cual como pasan las cosas. Porque otra cosa que tenemos claritica, muy claritica y que quiero que lo sepan. Nosotros no podemos estar inventándole a la gente lo que la gente no hace. Si la gente hace el bien, hay que reconocerle que la gente hace el bien. Si la gente actúa de manera corrupta, torcida, hay que decir que es corrupto y que es torcido. Pero no hay que inventar, porque aquí hay mucha gente buena. Mucha gente buena que esperamos que en esta nueva era, pues, entre todos, hagamos un buen equipo para recuperar a Sincelejo, para recuperar este departamento, eligiendo un alcalde bueno, decente, un consentido de pertenencia por la ciudad, no un fantoche incapacitado política y administrativamente, elegir un buen número de concejales de las diferentes vertientes políticas, pero que jalonen el progreso para la ciudad, que estén preparados políticamente, no unos rechonchos ahí que están esperando, glotones, sin ninguna capacidad política. Y eso lo decimos porque, ¿qué debate ha habido usted en los últimos tiempos que haya llamado la atención de la gente ahí en el Consejo de Sincelejo? Se ponen a estar hablando, unos hace comentarios ahí que se quedan en las cuatro paredes y ellos creen que porque algunas personas que también se las tiran de periodistas que todos los días van ahí, que no saben qué van a buscar ahí todos los días, ahí, que no salen no sacan una información que valga la pena. Yo no sé a qué van, ¿me entiendes? A lagartearle a los concejales de Sincelejo, ¿me entiendes? De manera que esa es la situación. Y si usted va a la asamblea, iden, ¿me entiendes? Siempre dándole facultades al mandatario local, al alcalde, al gobernador, para que empeñen, vendan el municipio, empeñen el municipio, endeuden el municipio. De manera que en esa no hay más nada. Por eso las calles de Sincelejo están como están. Por eso nuestras instituciones educativas están como están. Por eso la ola de inseguridad. ¿Usted cree que habiendo un consejo firme, fuerte, aquí no se haya movido la ciudad, no se haya hecho una campaña social para interesar al alcalde que deje de andar, ¿me entiendes? Haciendo cosas que no le corresponden. Y una cosa que es tan importante para el desarrollo mismo y la sana convivencia, que es la seguridad. Aquí usted, hoy aquí, sálvese el que pueda, es lo que le podemos decir, porque no hay alcalde, no, aquí no hay gobernador, ¿me entiende? Aquí todo el mundo es a mostrarse, fíjate que vino el comandante de la policía a cumplir con su misión, cosa que hay que reconocerle a este nuevo director de la Policía Nacional, porque han entendido perfectamente cuáles son los propósitos del nuevo presidente de la República, la paz, la tranquilidad, la sana convivencia, y que esas cosas que sucedieron con esos muchachos, de hecho, yo no se pueden seguir repitiendo. Y allá fue el comandante a solidarizarse y hablar con ellos en privado.
pero siempre salieron unos payasos que están ahí precisamente, que llenos de protagonismo, a requerir, a querer, a mostrarse y a tomarse fotos con el comandante. Tarde o temprano el comandante general, el director de la policía va a saber quién es quién y todos los demás. Los abogados que andan en esto, le estoy diciendo, ellos tienen su sitio, como lo tenemos nosotros acá. El protagonismo de ellos es en los estrados judiciales y con base a los códigos. No está tomándose fotos ni haciendo cosas de esas, porque tenemos que aquí hay unas personas que andan haciendo, que le hacen creer a la gente que no tienen recursos y que dicen que les den el poder para defenderlo o solucionarle el problema, ayudarlo en cualquier problema, sea porque atropellaron a alguien, porque lo atropellaron, porque lo cogieron con una sustancia y todas esas cosas, lo ayudan y entonces van haciendo listas. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu hermano? Y hacen una lista. Y tienen una lista donde ya hay como 15,000 votantes. Y no es que vayan a aspirar, sino que llaman a políticos corruptos para venderle los votos. Eso es. Es decir, cambian el trabajo. Y el trabajo no es que sea otra cosa distinta. ¿En qué consiste el trabajo que le consiguen? A una persona que hizo un acto grave, le consiguen por lo menos. O que lo dejen en libertad. O le den detención domiciliaria, los beneficios, y a la persona beneficiada y la familia queda comprometida con este abogado corrupto. Esa es la situación que estamos viendo. Y esto lo estamos diciendo para decirles públicamente que aquí todo el mundo está enterado, aquí no todo el mundo pasa de agache, ni no todo el mundo ignora este tipo de situaciones, para después vender esa lista. No, yo tengo 15,000 votos ahí de gente que yo le he servido, ay, que ven en mí en la generosidad y por eso me quieren acompañar, aquí está esta lista, esto te vale tanto, en eso andan. Y además hay momentos que no han podido entender que su lugar de trabajo y de defensa de las personas ofendidas son en los estrados judiciales y hacer sus respectivas investigaciones a la calle lugar, pero no estarse valiendo al máximo del dolor de la gente. A la gente hay que respetarla. El coronel vino a hablar con la familia, a demostrarle su solidaridad y de pronto a hablar con ellos en una cosa privada que es solamente entre la institución, que afectó a la familia y las familiares de las víctimas. Y eso hay que respetarlo. Y eso hay que respetarlo. Mientras el coronel estaba hablando con el papá de uno de los jóvenes afectados, estaba el otro un abogado ahí que se reventaba para quitarle la palabra, para referirse a él, para hacer protagonismo. Hombre, ya, deje su fantochería. Respete el dolor de la gente y respétenos a nosotros los sencillejanos. Respete a la gente de Sucre, deje que transcurran las investigaciones, así de sencillo, de manera pues que la gente tiene que aprender a respetar el dolor de los demás. Y el reconocimiento a la Policía Nacional, porque la verdad es que fue muy receptiva, a pesar de todas las cosas, fue muy receptiva la comunidad chochoana con la labor de la policía, que hicieron una labor social muy interesante allá en Chochón el día de ayer, y eso hay que decirlo y reconocerlo, y parece que comenzó definitivamente el cambio al interior de la Policía Nacional, es lo que se percibe con eso, y ojalá no estemos equivocados, y que todos aquellos corruptos que están ahí, los echen para donde tienen que estar. Tengo entendido que va a haber un remesón, tanto en Sincelejo como en el departamento de Sucre, en varias fuerzas aquí en el departamento. De manera pues que nosotros simplemente ya tenemos la información de lo que va a ocurrir, pero indudablemente tenemos que esperar que esas cosas se oficialicen. Pero va a haber un remesón total en todas las fuerzas que están aquí, porque se considera que hay mucha gente que ya tiene mucho tiempo, y los que están allá en Tolú, los que están en San Onofre, los que están aquí en Sincelejo, todo este tipo de situaciones, y que se va a acabar. Y ya lo dijo el presidente, no quiere una policía correteando a los ciudadanos allá en las calles. Le prohibieron que ya no hay batida por parte del ejército para llevarse a la gente para el cuartel, para el ejército, ¿me entiendes? Eso van a tener otros mecanismos, aunque el servicio militar sea obligatorio, pero otros mecanismos de cómo reclutar a la gente, pero no con esos operativos de en los barrios para llevarse a los jóvenes, y mucho menos con las policías correteando también a las carretas, ¿me entiendes? Las carretas, eso lo ha prohibido terminantemente. El comandante dice que esa no es la labor de la policía. Y yo con los retenes,
de las policías aquí en la ciudad de Cincelejo. Hay que hacer labor, pero esos retenes están poniendo parte permanentemente a la gente para llevarle plata al alcalde, a los concejales corruptos de esta ciudad, y ojalá, y siempre que viene un comandante nuevo, se lo estamos recomendando. Comandante, se lo hemos dicho a varios, no se deje enredar del cartel de la corrupción que hay aquí con el cuento del tránsito municipal y otros menesteres. Y terminan allí precisamente enredados con ese tipo de situaciones, ni una cosa ni la otra, y ahí estamos con esta ola de inseguridad aquí en la ciudad de Cincelejo. Pero tenemos la esperanza y que con estos cambios, estas cosas de seguridad urgentemente tienen que cambiar en la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. Bueno, esto lo vamos a cambiar con base en la Constitución, con base en la ley, con base en la honradez, la sencillez, las sanas y las buenas costumbres. Gonzalito, vamos a reportar la sintonía aquí de la gente que ya nos está escuchando. Vamos a reportar la sintonía aquí, porque aquí colóqueme ahí para reportar la sintonía antes de comenzar aquí a redactar la noticia, porque hay una gente que está llegando, saludando a la gente. Don Clemente Castillo en el Canadá, que siempre nos está escuchando. Que siempre nos está escuchando allá en el Canadá. Don Miguel Ignacio Becerra Martínez, un abrazo fuerte para usted y toda la familia, igualmente para Anuar Alberto Arrieta. Saludos, Anuar Alberto Arrieta, muy buenos días. Un saludo a todos los señores desde La Vereda, La Florida, municipio La Llanada Nariño, de este aquí. Vamos a ver. Un saludo a todos los sucreños desde La Vereda, La Florida, municipio La Llanada, departamento de Nariño. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Muchas gracias, muy amable, y por multiplicar nuestro sonido allá en el departamento de Nariño. Igualmente para Jesús Ramón Salgado en el barrio San Vicente. Buenos días, amigos. Rubencho, desde San Vicente, sintonía. Dios los bendiga a todos. Igualmente, Guido Alberto Toscano Méndez. Buenos días, Díaz Los Borja, en el barrio 6 de enero. Veolia cambió una tubería de agua, colocaron unas mangueras podridas que no, y no sirven, y el reguero de agua es permanente, lo que nos está diciendo Guido. Ya ayer anunciamos de que allá en Veolia, ojalá que vayan y revisen a ver qué es lo que está pasando allá, porque van a tener a Guido permanentemente encima, y eso está bien. Freddy J. Aguas Mesa, buenos días, Rubenchos, Dios los bendiga grandemente siempre nos está escuchando en Cincé. Gea Mosquera Martínez, buenos días, saludos, Dios lo cuide siempre. Y mucha atención a Alfonso Manuel Santís, buenos días desde Santiago Apóstol. La vaina está maluca, Pacho Acuña, ya también en Santiago Apóstol, nos está comentando allá Alfonso Manuel Santís. Faber Montesino Ramírez, desde Sabores de mi Tierra, restaurante en sintonía, sabroso allá, zona norte de la ciudad de Cincelejo, en la avenida principal del barrio Camilo Torres. Un abrazo fuerte para el amigo que siempre nos está multiplicando. Muy pronto nos vamos a encontrar también. Un abrazo, don Rubén y Rubén Junior. Un saludo cordial para Faber Montesino Ramírez, allá en su negocio, precisamente allá, los sabores de mi tierra, restaurante, con los platos exquisitos, mondongo, mote, queso, el sancocho de gallina, toda la gastronomía de aquí de la región de La Sabana para que usted la disfrute. Y por eso en el día y por la noche, toda la comida rápida que usted requiera. Jorge Eliezer Sierra Tirado, también buenos días, abrazo desde Georgia. Para todos, ya casi estoy de regreso, ya se viene de Georgia para Valledupar, don Jorge Eliezer Sierra Tirado. Un abrazo fuerte para él y para toda la familia. Bueno, también Angélica María Borja Cortés en la ciudad de Bogotá, un abrazo fuerte para usted y para toda la familia. Entonces vamos a comenzar
comentándole algunas noticias que han tenido lugar en las últimas horas. Hoy es lunes y tenemos una cantidad de noticias que han tenido lugar el último fin de semana. Y mucha atención que después de haberle precisamente aplazado una primera cita, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el pasado sábado precisamente la ceremonia de presentación y también reconocimiento de las tropas de la nueva cúpula militar en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en la ciudad de Bogotá. Durante el evento fueron reconocidos ante las fuerzas del ministro de Defensa Iván Velázquez, el comandante de las fuerzas militares, el mayor general Héctor Fermán Giraldo, y el comandante del ejército mayor general Luis Mauricio Ospina, el comandante de la Armada Nacional, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides, y el comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Luis Carlos Córdoba. En el encuentro estuvo también enmarcado por un minuto de silencio a los uniformados de las fuerzas militares que han ofrecido en cumplimiento de su labor y también por reconocimientos y honores al presidente Petro. El mandatario reiteró como en varias ocasiones la solicitud de cambio en Colombia que puedan precisamente que lo piden los ciudadanos. Dijo el presidente, pues que indudablemente la gente votó por un cambio y naturalmente queremos unas fuerzas militares en paz y tranquilidad. Y le dijo el doctor Gustavo Petro, yo no solamente soy su presidente ni el jefe supremo de las fuerzas militares, soy su amigo, soy su hermano. Y además invitó, hablando también de CONASTIL, la entidad donde hacen también algún tipo de embarcaciones, dijo que ¿por qué en vez de al mismo tiempo que hay la seguridad, que es función de la fuerza pública, especialmente de las fuerzas militares, precisamente también velar por la soberanía colombiana, por la soberanía nacional y la seguridad de todos los colombianos? Y dijo que a la par de eso, las fuerzas militares se pueden constituir en empresas que ayuden a industrializar el país. Y por eso le dijo, ¿por qué el Satena, si me trae de Bogotá, me lleva de Bogotá a Corozal, por qué no me puede llevar de Bogotá a Miami, los Estados Unidos? ¿Por qué teniendo precisamente donde hacen los barcos y todo ese tipo de situaciones allá en la ciudad de Cartagena, hacen las embarcaciones para que presten un servicio de transporte también por todos los grandes ríos que atraviesan este país, fomentan la economía, prestan un servicio y también se relacionan con los campesinos, con los obreros, con los trabajadores, con la comunidad, con los comerciantes, que es lo que propuso el doctor Gustavo Petro. De manera que el Matarife debe estar precisamente dándose contra el suelo, porque definitivamente vemos de que hay un gran mensaje del presidente hacia sus fuerzas militares y naturalmente de unas relaciones que cada día van a estar mejorando mucho más y la gente está dispuesta precisamente a cumplir sus deberes, se comprometieron a obedecer al presidente y este tipo de situaciones, de manera pues que eso va en camino de que podemos lograr la paz en un tiempo no muy lejano, podamos vivir en paz y que productividad y que todos podamos trabajar, que todos nuestros hijos puedan estudiar en las mejores universidades. Y también dijo que tanto en la policía como en las fuerzas militares, un campesino soldado puede llegar a ser general de la República, ¿y por qué no? Y evitar esos grandes costos que tiene que pagar la gente para ir a hacer un curso de policía, para entrar a la escuela de cadetes y ese tipo de situaciones. De manera que fueron unos planteamientos supremamente interesantes que dejaron que tuvo mucha receptividad precisamente dentro de todos y cada uno de los miembros de las fuerzas militares, especialmente la gente que está al frente de los diferentes mandos. Vamos a ir a un break comercial, ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes informaciones cuando ya son precisamente las 6 de la mañana, 51 minutos aquí en RDB y las noticias para más de 1,000,000 de oyentes. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti, descuentos de
del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares, el 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 6:53 a.m. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Y mucha atención. El general Henry Sanabria Celi, precisamente nuevo director de la Policía Nacional, tal como lo había anunciado, llegó al departamento de Sucre ayer en las horas del mediodía, arribó precisamente al corregimiento de Chocho, visitando precisamente a los familiares de los tres jóvenes que resultaron muertos el 25 de julio luego de ser detenidos por agentes de esa institución. Estuvieron presentes precisamente el personal de la Inspección General de los Derechos Humanos, de la Policía, de la Policía, Fiscalía, Procuraduría, explicando todas las investigaciones y acciones que adelantan desde que ocurrieron los hechos y que por los cuales fueron precisamente separados del cargo 8 policías y también llamados a calificar servicio 2 oficiales. El general visitó precisamente primero la residencia de la familia de Jesús David Díaz Monterrosa. Posteriormente se dirigió precisamente a las viviendas de los familiares Carlos Ibáñez Mercado y José Carlos Arévalo, quienes también claman justicia y que los responsables paguen por estos crímenes. Cuando llegaba precisamente, hablaba con el papá, allí también ya Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo, que en su momento también estuvo callado, no se pronunció en su momento, fue también un poco parco en ese tipo de situaciones. Ahora también mostrándose con el coronel ante las comunidades, y también lo hizo el gobernador del departamento de Sucre, también acá también se mostró también al lado de él con el comandante de policía en Sucre y como alcalde, como siempre lo hace, para mandar la foto a través de las redes sociales y todo lo demás. Y además de eso, quien hizo serias acusaciones contra los muchachos estos que también habían cogido, que habían sido dadas debajo 13 integrantes del cartel, y dice que fue que lo indujeron a un grave error. De manera pues que hay que tener, usted puede tener el cargo que quiera tener, pero siempre hay que ser serio, ser responsable, ser prudente en las declaraciones que siempre se están dando. Todas estas cosas, el coronel vino para mostrarle su solidaridad a la gente, de allá, de los familiares y a la comunidad chochuana, y para estrechar más lazos de amistad. Pero allí se presentaron cosas, personas que querían figurar, valerse del dolor. Entonces está el alcalde de Sincelejo, que ya está, son los últimos pataleos que quedan, ya de eso estaremos hablando más adelante, y del señor gobernador. Pero además una serie de personas que dicen que están ahí intrigando, abogados y otras personas, también valiéndose de la tragedia para mostrarse puro protagonismo y decir que están amenazados, que los han amenazado, que están pidiendo investigaciones. Indudablemente que sin necesidad de ser abogado, ni estar en los estrados judiciales, ni estar diciendo tantas ideas, nosotros tenemos la información. Que además de las 8 personas que fueron separadas y los que fueron llamados a calificar servicio, ya dentro de poco van a salir las órdenes de captura. Que las investigaciones se van a extender a otros miembros más de la Policía Nacional.
hay como 20, 25, 30 que están siendo relacionados en esas investigaciones. Pero además de esto, unos civiles que cumplen con funciones públicas en ciertos niveles, porque las autoridades, no aquí en Sincelejo, en Bogotá, a todos los niveles, tratan de establecer dónde, cuándo y cómo, quién dio la orden del operativo del plan candado para esa situación. Porque es que de ninguna manera los tiempos dan. Primero, porque de venir de Adesan, pues, después de supuestamente cometer el homicidio contra el patrullero de la Policía Nacional, el camino para venir de San Pues hasta el lugar donde estaban los muchachos que fueron capturados y asesinados, resulta que la vía está supremamente mala. Y a la hora que sucedieron los hechos acá, los tiempos no dan. Los tiempos no van, no dan, y sobre todo por, en las condiciones en que está la topografía del terreno, en muy malas condiciones, no dan los tiempos. De manera pues que son cosas, y eso alguien dio la orden, tratan de establecer. Nosotros no sabemos, pero sí hay unos civiles que cumplen funciones públicas que pueden ser llamados a investigar y conocer sus versiones sobre esta situación, porque las autoridades, no, vuelvo a repetirlo, no aquí en Sincelejo, es más, organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales están indagando quién dio la orden, cuándo y cómo, quién dio la orden para este tipo de situaciones. Veamos precisamente, hay un video, Gonzalito, que vamos a ponerlo inmediatamente, el momento en que se daba ese encuentro de comandantes de la policía, el director general de la policía, precisamente con la comunidad en el corregimiento de Chocho. Coronel. Saludos. ¿Cómo estás? Venimos en nombre de la Policía Nacional para estamos con la cabeza en humildad para decirle a ustedes que fue una situación que infortunadamente trascendió los deberes del servicio. Por eso la pronta respuesta a la Justicia Penal Militar y de la Inspección General para dar con contundencia el resultado en contra de este. Sabemos que para todas las decisiones. Y lo que estamos siguiendo es justicia y esperando la orden de captura del coronel. Hay muchas cosas que han avanzado, que lo que estamos siguiendo, la fiscalía ha sido muy fuerte, fuerte y poderosa. Le doy la palabra, soy el apoderado de Diomedes. Me llama la atención cuando usted manifiesta que la fiscalía ha sido muy fuerte y muy contundente al respecto. Yo como víctima he tratado de acceder a la justicia y la fiscalía no ha permitido entrar nosotros a apoyar la investigación que lleva la fiscalía. Tengo un sinnúmero de solicitudes presentadas ante la fiscalía y se ha hecho el de la vista gorda, por decirlo vulgarmente. Nos ha faltado el respeto como víctima, no ha respetado todos los lineamientos jurisprudenciales y constitucionales. Entonces aprovecho este momento que usted está aquí porque le agradezco, usted acaba de tomar el mando ayer, si no estoy mal, y hoy está aquí. Es un acto de gallardía, de valentía y de amor contra la paz, con la patria. Pero estamos indignados porque no nos han dejado hablar. A mí me ha tocado investigar por fuera, con investigadores, con personal, y todo lo que he recolectado, lo he recolectado a pulso. La fiscalía nos ha negado todo. Entonces yo sí lo invito a usted, con todo respeto, que se ponga la mano en el corazón y como funcionario de la Policía Nacional haga un llamado enérgico y fuerte a la fiscalía para que nos entregue todos los elementos, porque hacemos parte y para nosotros no hay reserva. Los elementos no reserva para la defensa de víctima. Entonces, yo sí le agradezco esa situación. Señor presidente, me comprometo a hablar con la señora vicefiscal para poner en conocimiento su necesidad inmediata. Señor, también le agradezco que se haga contacto con la doctora Zamora, que es la encargada de justicia judicial, para que no se le tronque esta situación a estos familiares en cuanto a las reparaciones administrativas y demás, porque está más que clara esta situación. Claro que sí. Gracias, señor. Gracias por esa apoyo. Jesús David Díaz. Pero
Yo tenía el sí. Sí. Sanabria, apellido Sanabria. Bueno, ahí estaba precisamente ese testimonio de lo que fue el arribo del director nacional de la policía en el día de ayer, horas de mediodía, el corregimiento de Chocho. Sobre esas afirmaciones que hacía el abogado, yo no sé, yo voy a consultar, espero el pronunciamiento de algunos abogados. En esa, a mí me parece un momento inoportuno para decir eso, porque el abogado tiene sus estados judiciales donde hacer ese tipo de situaciones. Allí la misión del coronel era otra. Y yo no sé acerca de esas peticiones que puede hacer el coronel, porque si estamos hablando del respeto, de las ramas del poder, pues parece pues que la policía tiene una función, la fiscalía tiene otra, el ejecutivo tiene otra, el ministerio público tiene otra, y los abogados tienen que entender que también tienen su labor, tienen que poder investigar para defender a sus clientes y todo ese tipo de situaciones. Pero ese tipo de protagonismo que nosotros vimos ahí, la verdad es que mucha gente me ha llamado para decir que rechazan ese tipo de actitud, porque encima de todo, todavía hay que seguir respetando el dolor de estas humildes familias que se vieron afectadas con esa tragedia enormemente. Yo no sé si de pronto, cómo es la situación, qué puede hacer el señor comandante de la Policía Nacional. Indudablemente que los organismos de seguridad pondrán de presente todo ese tipo de situaciones, pero es que para aquí es la fiscalía. Si aquí hay unos temas emblemáticos. Aquí hay una persona que fue llevada del centro de Sincelejo. Primero lo secuestraron, lo torturaron, después lo asesinaron. Ese caso ya lleva 8 años y ahí está empantanado. Ahí está empantanado. Así son las cosas de la Fiscalía General de la Nación. Ahora precisamente son las 7:05 a.m. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La Marte está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. En las últimas horas se conoció precisamente que fue amenazada Nova Lorena Cañón, la lobista y ahora testigo principal en contra del detenido senador de la República, Mario Castaño. Este acusador tuvo que intervenir y trasladar precisamente a la procesada a la celda de paso también del búnker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá para protegerla de habitantes de San Jorge y la región de La Mocana. Debido a las fuertes lluvias, la ola invernal que se han registrado en el presente año, la banca de la vía y el puente se deterioraron, generando precisamente que colapsara en el sector de las parcelas de Santa Fe, jurisdicción del municipio de la Villa de San Benito Abad. ¿Qué tal? Dos niños con una vuelta. Desde hace varios meses, los habitantes y autoridades locales de San Benito Abad habían precisamente llamado la atención sobre el inminente riesgo de quedar precisamente incomunicado debido a que las inundaciones del río Cauca luego de la ruptura de Caregato en San Jacinto del Cauca han sido precisamente más grandes de los últimos tiempos. De manera que ahí está la tragedia. Y como siempre, la tardía respuesta del señor gobernador del departamento de Sucre,
definitivamente que no hay nada que agradecerle ni nada es oportuno. Siempre actuando con leña mojada, ahí está el problema de una tragedia que ya estaba anunciada. Ni Caregato, ni los puentes de esta importante vía, ni la vía Cauchal, y los alimentos llegando, no llega la ayuda del gobierno, del presidente que se fue, Iván Duque, que nunca atendió las emergencias estas, y mucho menos está llegando la ayuda del gobierno departamental. Dicho por funcionarios de la gobernación, la poca ayuda que está llegando fue la contribución de la ciudadanía, de comerciantes, lo que se pusieron a pedir, porque la plata del Estado para atender este tipo de emergencias no se sabe dónde está, la invirtieron en política y ahora no tienen con qué responder, entonces tienen que salir a pedirle al comercio, a pedir plantones y muchas ayudas, no se sabe dónde están llegando, porque la gente en los diferentes corregimientos del municipio de San Marcos siguen con el agua al cuello y esperando las ayudas y una brigada de salud. Igualmente está la gente de la zona corregimental del municipio de la Villa de San Benito Abad, de Sincé, igualmente allá en Galera. La situación está maluca, Pacho Acuña, en esa situación. Y mucha atención que el presidente Petro ha dicho claramente, Colombia tiene y puede ser una gran potencia mundial de producción de alimentos. Colombia es uno de los 7 países que cuenta con todo para ser precisamente una potencia. Tenemos el agua, tierra, también concentradas en una población de campesina que creo que de esta manera Colombia puede llegar a ser precisamente ese tipo de potencia mundial de producción de alimentos. Y eso se va a lograr con una verdadera reforma agraria que va a comenzar, oiga bien, lo dijo el presidente claritico, va a comenzar con aquellas tierras que le han quitado y que le vamos a seguir quitando a los narcotraficantes. Porque hay unas tierras que se le han quitado a los narcotraficantes, pero están en manos de otros grandes terratenientes, amigos de los gobiernos que han pasado. De manera que esas tierras que se le han quitado a los narcotraficantes, con eso va a comenzar la reforma agraria para que los campesinos tengan tierra donde trabajar. Igualmente, los baldíos que están en manos de terratenientes y que se han aprovechado de ellos de manera indebida. De manera, porque estas son situaciones que están como para que las bancones, son los anuncios que poco a poco, pero con paso firme y mucha efectividad, está haciendo el presidente Gustavo Petro. Vamos a otro break comercial y ya vamos a regresar con otras el desarrollo de otras importantes informaciones aquí en RDB y las noticias. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti, descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares de 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7 de la mañana, 13 minutos, estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sinjo y el departamento de Sucre. Y mucha atención, unidades de la fuerza pública tienen en marcha un plan de búsqueda en la subregión de San Jorge.
el sur de Sucre para dar con el paradero de Luis Mendoza Marzola, el administrador precisamente de la finca San José entre las poblaciones de San Marcos y Caimito, que fue precisamente sacado de esta la noche del viernes por hombre fuertemente armado. Las versiones de la comunidad de la aledañas al lugar de los hechos cerca precisamente de Siete Palmas indican que antes de que Mendoza fuera sacado de la finca fue víctima de agresiones, tortura, por lo que lo habrían arrastrado con unas cadenas. ¿Qué tal? Eso no son simples atracadores, arrastrarlo con una cadena, ¿y por qué llevarlo hasta ese tipo de circunstancias? De manera pues que eso amerita una profunda investigación, realmente qué pasó y qué tipo de característica organización podría desarrollar ese tipo de actividades bajo esa circunstancia. Unidades del Gaula realizan operativos en la zona para lograr precisamente la liberación de este ciudadano que al momento del hecho se encontraba en compañía de sus familiares. Según reporta la comunidad, en las horas de la noche del viernes, varios hombres armados llegaron hasta la finca San José, ubicada en el corregimiento Siete Palmas, corregimiento de Caimito, ubicada en la vía también Las Tablitas San Marcos, entre San Marcos, de donde después de golpearlo y agredir también a Mendoza Manzola, se lo llevaron secuestrado. Mendoza, quien es precisamente administrador encargado de la finca, se encontraba con su familia en el momento de este hecho tan lamentable, que es un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación aclaró que la citación al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, es para que amplíe las denuncias por el escándalo de las nóminas paralelas y no por el caso de la OCAT Paz, de la cual varios gobernadores, alcaldes con altos funcionarios del gobierno nacional se robaron montañas de plata de los colombianos. Y mucha atención, que la transversal del Caribe a su paso por San Onofre amaneció bloqueada precisamente la mañana del pasado sábado por los habitantes de esa localidad. Los principales manifestantes también manifestaron que están exigiendo precisamente de allá de barrio El Porvenir, exigen precisamente, entre otros cosas, mejoras en los servicios públicos como el alumbrado, el agua potable y la energía eléctrica. También piden también reductores de velocidad. Es una situación angustiosa la que siempre están viviendo los amigos de esa zona de San Onofre. No sabemos. Bueno, pero yo quiero decirle a la gente de San Onofre que tienen que cambiar de actitud. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste, y esas cosas las vamos a cambiar con base en la Constitución, con base en la ley, la honradez, la sencillez, las sanas y las buenas costumbres, sin necesidad de violencia. Y mucha atención, que RDB y las noticias conoció que precisamente Mary Gutiérrez se posesionará el próximo lunes como ministra de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Eso será en el día de hoy. Precisamente que este nombramiento había sido también rechazado y muchos comentarios, muchas polémicas había generado este nombramiento precisamente porque la señora al parecer tiene una demanda precisamente contra algunas entidades del Estado y de manera porque y especialmente con las TIN, pero parece que esa situación se ha aclarado y el presidente Gustavo Petro ha anunciado que le dará posesión en el día de hoy. Por ahí en estos días nos vamos a poner de acuerdo porque vamos a tener en una entrevista muy especial con el doctor Arturo Luna, que es el nuevo ministro de la ciencia y las tecnologías, precisamente que ayer nos escribía que respondió nuestro mensaje y dijo claro que ya nos dio la clave de cómo podemos hacer el contacto debidamente
a raíz de las ocupaciones que él tiene. Entonces tiene una persona encargada que no es una persona encargada de coordinar todo este tipo de situaciones. Me dijo que me comunicara con él y que en los próximos días hacemos eso aquí para que la gente esté muy pendiente en Sincelejo y el departamento de Sucre. Su ministro, que es un sucreño precisamente oriundo de Ovejas, de allá de corregimiento de Flor del Monte, quien es el nuevo ministro, que realmente es una representación de nuestra tierra en el departamento de Sucre. Un grupo de por lo menos cinco sujetos que portaban armas de fuego precisamente irrumpieron precisamente en la sede del Banco Agrario en el Mercado Público del Papayo de la ciudad de Sincelejo, de donde se llevaron una gruesa suma. Estas bandas delincuenciales también incursionaron 24 horas después precisamente en otra sede del Banco Agrario, pero en esta ocasión en el municipio de La Unión, de donde también llevaron otra fuerte suma de dinero, una suma millonaria, de manera que la de Sincelejo y lo de allá de La Unión es muestra que la ola de inseguridad no para en Sincelejo y el departamento de Sucre. Por fin, nuevamente la pregunta del millón que se hacen los ciudadanos, que se hacen los comerciantes. Señor gobernador, entonces, ¿para qué los recursos de la sobretasa de la seguridad ciudadana? ¿A dónde fue a parar la plata? ¿Qué pasó con las motocicletas, los carros, las camionetas que entregaron a la primera brigada de infantería de marina, a la fiscalía, a la policía nacional, al GAULA, en fin? ¿Dónde está la situación cuando la situación cada día es más grave en materia de seguridad aquí en la ciudad de Sincelejo? Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro anunció precisamente la firma de la resolución que permite precisamente también reanudar los protocolos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Para tal efecto, el mandatario también autorizó precisamente sustituir los procesos que se habían firmado con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Se van a retomar y además suspendió las órdenes de captura contra la cúpula del Ejército de Liberación Nacional a fin de que se faciliten sus desplazamientos para donde sea necesario a fin de lograr los contactos, las comunicaciones y las negociaciones. Y también mandó el presidente un mensaje precisamente a aquellos que están en la actividad ilegal, narcotraficantes, también Autodefensas Unidas de Colombia, Gaitanistas Unidas de Colombia, igualmente el Clan del Golfo, y todos ellos también han respondido que están interesados en negociar con este gobierno del presidente Gustavo Petro en aras de buscar la paz. Y otros que también se han manifestado en las últimas horas y que estamos en condiciones de afirmarlo son las disidencias de las guerrillas de la FARC. Hay varios frentes que, aunque se llamen disidencias, pues son diferentes grupos que inclusive entre ellos mismos están en alguna disputa, pero todos los grupos que se llaman de la FARC, pero que están en disidencia, también han anunciado que están interesados en sus acercamientos precisamente, y para eso también están muy pendientes el Defensor del Pueblo y el Comisionado Nacional para la Paz aquí en Colombia. Para hablar de esto y otros temas, más adelante venimos con otros temas. Vamos a otro break comercial aquí en RDB y las noticias. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares de 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este
es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7 de la mañana, 23 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. En la sintonía está Janer García Jaramillo. Un abrazo fuerte para usted que siempre está multiplicando nuestro sonido. Angélica María Borja Cortés en la ciudad de Bogotá. Jorge Eliezer Sierra Tirado. Ese está ya en Georgia, en los Estados Unidos, la gente que está aquí. Bueno, quiero comentarles que precisamente después de su liberación, la Policía Nacional tuvo a bien traer hasta la ciudad de Corozal, precisamente al patrullero Mauricio. Precisamente lo trajeron hasta la ciudad de Corozal. Y ahí, pues, esta persona ha estado compartiendo precisamente con sus familiares. Allí, precisamente. Ya estaremos hablando de esa importante información. Precisamente un muerto deja accidente de tránsito en la calle 19 del municipio de San Marcos la noche de este domingo. Anoche precisamente ese incidente perdió la vida precisamente Aldemar Paternina González tras sufrir un accidente de tránsito en la calle 19. Fue auxiliado y llevado precisamente al hospital donde informaron de su fallecimiento. Eso fue anoche en el perímetro urbano de San Marcos, de donde tenemos una noticia en desarrollo, de donde también nos están reportando precisamente un homicidio, precisamente que se presentó en las últimas horas del día de ayer también. Precisamente una persona fue asesinada en San Marcos. Una noticia que tenemos en desarrollo, estamos preparando precisamente la información. Hay que indicar precisamente que también la Policía Nacional la Policía Nacional precisamente después de la liberación del patrullero Mauricio, que es oriundo del municipio de Corozal, precisamente se reencontró con sus familiares. Estos fueron los momentos espectaculares precisamente después de superada esa situación y de tanto sufrimiento. Así se registró el encuentro del patrullero con sus familiares en la ciudad de Corozal. A las 7:36 minutos estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Ayúdame, Gonzalo, precisamente para esta información. La angustia que viven precisamente las personas allá en la región de San Marcos, Majahual, donde se cayó el puente. ¿Cómo quedó la situación que se registra ahí? Se espera que los malabares que hace la gente para llegar a ese sitio. Este es un testimonio que nos manda la gente de la región y que nosotros no podemos fallarle. Ahí están esperando la ayuda del gobierno nacional, pero sobre todo de la gestión del señor gobernador del departamento de Sucre. Esto está terrible. Con cuidado, es un peligro. Ahí están cruzando una por una.
una por una y con mucho cuidado. Bastante vehículo estacionado de aquel lado. Hay que bajarse porque vamos a ver el cruce ahí. Está de este lado. Ese es precisamente el puente que colapsó en la vía San Marcos Majahual, que tienen comunicada. Y esos son los malabares que hace la gente para poder transitar, por lo menos en motocicleta. Los vehículos totalmente paralizados, la gente está incomunicada. Y eso gracias a la negligencia del gobierno nacional anterior y naturalmente la poca gestión de este gobernador, que no hizo sino hacer política durante todo este tiempo en el que estaba en la gobernación del departamento, y ahí están las consecuencias. Y si usted va allá a su pueblo, a su tierra natal, Sincé, y si usted va allá a Galera, ni hablar de Peruquín, si usted va allá a Santiago Apóstol, a los corregimientos de la Villa de San Benito Abad, mañana les voy a traer un tema, porque como nosotros no tenemos aquí voceros en el departamento de Sucre, de los problemas que estamos viviendo en Sincerío del departamento. Hombre, mire, un senador, apellido Flores, también de allá de los Santanderes, fue el que hizo un debate en relación en el Congreso de la República y denunció públicamente de cómo hay un detrimento patrimonial y cómo han estado mamando gallo en unas obras que tienen que ver con el alcantarillado del municipio de la Villa de San Benito Abad. Allá, esa es la situación allá. Denunciaron todo ese tipo de situaciones en el Congreso de la República, porque aquí no tenemos representantes que tengan sentido de pertenencia. Aquí, ni en, de aquí de nuestra ciudad, de nuestro departamento, ni los senadores están cumpliendo con sus obligaciones y sus deberes. Entonces, primero, también tenemos a Ale Flores, que precisamente es un muchacho de Sincelejo, pero que puso y sacó una buena votación, no solamente allá en Antioquia, sino en y que fue concejal de Medellín, indudablemente, y que viene haciendo una positiva labor ante estos temas muy complicados que tenemos en Sincelejo, el departamento. Y ahora, otro senador de allá de Santander. Yo le voy a traer la noticia en el día de mañana, pero fue él el que está haciendo unos debates en el Congreso de la República para denunciar la corrupción allá en la Villa de San Benito Abad. Y no solamente eso, y mientras eso pasa, ya el actual alcalde, que tiene también una cantidad de temas muy pendientes en la Fiscalía, en la Procuraduría y con la justicia colombiana, en este tipo de situaciones, ya nuevamente le está montando la campaña a su cuñado, precisamente, le está montando la campaña a su cuñado, que ya también fue alcalde de allá, y que actualmente enconchado con el señor gobernador, lo mantiene como director encargado del Fondo Mixto de la Cultura del Departamento de Sucre. De manera que ese es el jueguito y ese es, también es, ese es la, el nepotismo político, que mucha gente cree que otra gente aquí en Sincelejo y Sucre no se dan cuenta, y en la marranada que le están haciendo a Sincelejo y le están haciendo al Departamento de Sucre. Yo aspiro que la gente de la Villa de San Benito Abad despierte, se pellizquen, y le sigan preguntando al escura de allá, que ahora es escura y alcalde de allá de Tolú, ¿dónde están las campanas de la Villa de San Benito Abad? Pero no solamente al curita de allá, que hoy es alcalde de Tolú, sino al actual alcalde. ¿Qué gestión está haciendo para averiguar dónde están las campanas de la iglesia del Milagroso de la Villa? Alcalde, ¿qué gestión ha hecho usted para recuperar esas campanas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque las bancas aquellas, que ustedes recuerdan aquellas bancas que estaban al lado de la estatua esa que está, de que fundó Sincelejo hace muchos años allá también, de ahí, de Pedro de Heredia, que estaba ahí precisamente frente a la catedral. Ahí habían unas bancas, ¿ustedes recuerdan? Ahí habían unas bancas. Bueno, por ahí recientemente salió una foto de un ex alcalde de la ciudad de Sincelejo con sus amigos,
que en su momento fueron sus mejores, sus principales testaferros. En esa foto se ve en una finca donde están, y allá al fondo se ve que parecen que ahí están las bancas que estaban en esa época ahí, frente a la Catedral San Francisco de Asís, de la ciudad de Cincelejo. Es una situación que estamos viendo, nos estamos pidiendo, estamos mirando bien la fotografía y ese tipo de situaciones. Ahí están las bancas esas, en esa finca donde están esos personajes compartiendo. Y quién sabe qué estarían tramando en ese momento también. De manera que esas bancas que se ven en el fondo, es una finca, esas bancas que se ven en el fondo son las que estaban en el parque, porque aquí la gente se lleva para su casa de la noche a la mañana lo que le da la puta gana, lo que es público. Así de sencillo. Entonces parece que esas son las bancas, de manera que estamos investigando ese tipo de situaciones. Y mucha gente en Cincelejo son los que me han pedido, me han mandado la fotografía. Oye, Boris, estos no son las bancas que están allá y estos personajes que están ahí. No, vamos a averiguar. Parece que sí, vamos a averiguar. Bueno, eso es, estamos en eso. Es una noticia que tenemos en desarrollo. La otra noticia. Sigue pataleando el alcalde de la ciudad de Cincelejo, su señora madre, la señora Martínez, que ahora es precisamente apoderada como abogada. Han metido precisamente una súplica, una figura que se llaman súplica, los grandes tratadistas del derecho. Y esa situación dura 10, 12, 15 días, puede durar, no dura más. Pero de todas maneras, eso es para alargar los tiempos, pero Andrés Gómez Martínez, para que lo sepa la gente en Cincelejo, tiene que irse de la alcaldía de Cincelejo. Están para tratar de hacer una cosa que es ilegal, y que por lo cual en su momento lo van a investigar, lo van a denunciar, porque todo lo que está haciendo en este momento es ilegal. Ha extendido la palomita y todo lo demás, pero sabe perfectamente que se tiene que ir. Los concejales saben que también tienen, los concejales también están a punto de irse de liga, los concejales de Cincelejo. Ustedes saben ya pues cuáles son los temas emblemáticos que están afectando a los concejales de Cincelejo. De manera pues que hay que esperar unos 10, 12 días de este tipo de situaciones, porque eso es lo que me han dicho a mí los tratadistas de derecho, los que saben. Me dicen, no lo salva absolutamente nada. Es más, este derecho de petición de súplica es una defecio. Es algo que no cabe. Es un mico. Es algo que es una cosa que no corresponde a la realidad. Es una defecio. Eso no hay manera, eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar, me han dicho los que saben en materia de derecho. Y uno tiene que en este caso preguntarles al que sabe. A mí no me gusta estar perdiendo el tiempo con personas que de pronto están lo mismo que yo o peores que yo. Yo le pregunto al que sabe, para cuando uno le toque opinar, hablar, decir las cosas como son. Y no prestarse a través de los medios de comunicación para decirle que está en camino de resolver su problema y toda esa cosa, porque eso no es cierto. Si le decimos eso a la gente, es echarle mentira a la gente. Andrés Gómez Martínez tiene sus días contados y tiene que decir, y óigase bien, como encuentre personas que le estén patrocinando ese tipo de situaciones en el Consejo de Estado, ya le están preparando al Consejo de Estado una acción de cumplimiento para que cumplan el fallo, que ya no tiene ningún tipo de refuerza, sino que es de estricto cumplimiento de que tiene que irse de la alcaldía por aquello de la doble militancia, de lo cual le fallaron últimamente. De manera que aquí no se puede seguir discutiendo que le violaron el debido proceso y todo ese tipo de situaciones. Esa es la situación. Bueno, vamos ya a la parte final de nuestra información por el día de hoy aquí en RDB y las noticias que hemos estado como llanero solitario. Cuando ya son las 7 de la mañana, 36 minutos, estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre. A esta hora ya vamos a la parte final y voy a presentar la parejita musical que hemos preparado con mucho talento sabanero en el día de hoy. Desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, con la producción de Gonzalo González Borja, hoy ausente Rubén Darío Borja Jr., les habló Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Les presento la parejita musical hoy aquí. Viene un primer tema que se llama Imágenes. Es un gran compositor con mucho talento sabanero.
se llama Leonardo Gamarra, Gamarra. Yo voy a invitar al profesor, al maestro Gamarra, para que hablar de esa cantidad de temas excelentes que le ha hecho, y se los hago llegar precisamente a mi gran amiga que nos escucha todos los días allá en Georgia, en los Estados Unidos, doña Gladys. Un abrazo fuerte y que esto sea un remedio que le ayude a que usted se tiene que parar de esa cama, mejorando sus condiciones de salud y totalmente, de una manera total. Imágenes, un tema de Leonardo Gamarra. Y viene un tema que es un tema viejísimo, pero vamos a escuchar una versión hermosa en una agrupación llena de mujeres, todas mujeres hermosas ellas, con talento sabanero, mujeres de todas estas regiones de aquí, de Sucre, Córdoba y Bolívar. La orquesta se llama, el tema se llama Amaneciendo, y la orquesta, una orquesta que también completa por todas mujeres precisamente, también las voy a poner a consideración de todos ustedes. Una orquesta también auténticamente con mucho talento sabanero. A ustedes mil gracias por su amable atención, y aquí les dejo esta parejita musical. La orquesta que interpreta Amaneciendo, le digo yo que es de integrada por mujeres, se llama precisamente la Orquesta Caramelo. Un saludo cordial, Caramelo, un dulce que nosotros disfrutábamos muchísimo cuando estábamos muy pelados. Aquí está la música. Y mi negra cumbia vera.
tristes. Thank you.
TV y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.